Porque miren esto. Primer rescate de Pumpido a Sánchez, el Tribunal Constitucional blanquea la ley educativa de Celaá. ¿Se acuerdan ustedes de esa señora que cada vez que hablaba parecía que no le llegaba el oxígeno al cerebro? Sí, la señora Celaá, que ha hecho una ley educativa, que lo que pretenden que todos nuestros niños sean medio analfabetos y se les pueda adoctrinar como Dios manda para imponer la ideología de género. Pues esa ley la recurrió vos y señor Dalmau. ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí tenemos otra cuestión, ¿no?, de este gobierno. Cuando ya controlas la Fiscalía, controlas el Consejo General del Poder Judicial, controlas el Tribunal Constitucional, pues evidentemente tenemos todas las trampas del Estado para paralizar absolutamente todo. En este momento nos encontramos en una situación que la ley Celaá ya no es que vaya directamente contra los padres, contra la educación de los hijos, que vaya directamente contra las materias que se van a dar en esa educación de los hijos, ¿no?, sino que va también precisamente contra la educación especial, aquellos que se encuentran en este momento más necesitados de una educación objetiva, pública y real, ¿no? Pero aquí el problema que tenemos es la manipulación constante, y cuando precisamente nosotros o la sociedad civil o los partidos políticos interponen las debidas denuncias para denunciar toda esta manipulación y toda esta tergiversación de lo que se van a, de lo que va a ser la educación de nuestros hijos, y nos damos cuenta de que evidentemente si la Fiscalía ya no interviene directamente porque por órdenes directamente de su majestad el señor Sánchez, pues vemos también que el Tribunal Constitucional corre en su ayuda, ¿no? Esto son cosas ya muy graves. Esto son los principios de los golpes de Estado directamente contra la sociedad que está dando, como antes hablábamos, el establishment, el lobby que se está creando en este momento en España para perpetuarse directamente en el poder de una forma o de otra. Señor Tamboleo. Pues yo antes, cuando hemos hablado de la justicia, no quería hablar del Tribunal Constitucional, porque en España no formaba parte de nuestro sistema judicial, sino que es un tribunal precisamente de garantías, y aquí no confundimos a la gente como hacen en otros sitios. Entonces, aunque no quería hablar en ese momento, sí que me parece muy, muy, muy importante recordar que con este Tribunal Constitucional, con el Tribunal Constitucional que ha conformado el Partido Socialista Obrero Español, ahora mismo pues se hubieran declarado el estado de, todos los estados de alarma constitucionales. ¿Por qué? Pues porque han tomado el Tribunal Constitucional por la puerta de atrás para que no haya equilibrio de poder. Por eso esta gente es tan profundamente antidemócrata. Entonces, una institución que debería de actuar para balancear el poder y para decirle, oiga, usted no puede ir por ahí cuando hacen estas tropelías inconstitucionales, porque tenemos un gobierno inconstitucional, lo que ocurre es que ahora, con esta mayoría, pues el Tribunal Constitucional blanquea la actuación de un gobierno inconstitucional.